Y en esta oportunidad lo tenemos a Marcelo Borgueus, el geógrafo especialista en metodología en epidemiología. Él es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, investigador del CONICET, y viene haciendo un trabajo muy importante, de mucha actualidad, en el barrio Puente de Fierro. Es integrante de los miembros que están trabajando de la red científica latinoamericana, la gente de Territorios Posibles en ese barrio, y en particular es lo que está trabajando en todo lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica comunitaria. O sea, para entenderlo, es una red de autocuidado en estos tiempos de pandemia. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad que tenemos para conversar de él, para ver justamente esta cuestión que es tan actual, pero que también impacta muy, pero muy fuerte en los barrios populares de nuestro país. ¿Cómo andás, Marcelo? Hola, ¿cómo andan todos y todas por ahí? Un gusto de participar de esta charla. Perfecto. Bueno, te queríamos preguntar primero, ya que te presenté, porque justamente para romper estos esquemas, ¿cómo es un geógrafo especializado en lo que es epidemia y siendo docente en la Facultad de Ciencias Médicas? Sí, bueno, esa es una cuestión un poco de la trascendencia de las disciplinas más allá de lo que se supone que ese objeto de estudio le marca el camino. Es decir, la intencionalidad siempre es desde, en este caso, la disciplina geográfica, es entrelazarse con otras disciplinas para dar mayor complejidad, entendimiento y acción sobre ese objeto de estudio y sobre ese objeto de intervención o de transformación. En mi caso, bueno, siempre la geografía fue muy porosa a otras disciplinas subsidiarias y complementarias, desde la sociología, desde lo ambiental, desde lo ecológico, lo político, y desde la salud, todo lo que tiene que ver el desarrollo de la geografía de salud, vinculadas entre territorios, epidemias o afectos sobre la salud de las poblaciones. En epidemiología se suele hablar de la tríada ecológica, que es el componente entre sujetos, lugar y tiempo. Por lo tanto, ahí dentro del lugar y las territorialidades, todo lo que sea un aporte de las disciplinas geográficas calza justo, ¿no? Claro, es un poco lo que se ha comenzado, que hemos tomado todo el mundo, la ciudadanía, cuando comienza esta epidemia que atraviesa toda la humanidad, de que justamente el impacto, los modos de producción del sistema capitalista ha generado no solo esta epidemia, sino que ya veníamos anunciando distintas epidemias. Sí, nosotros, por ejemplo, con la epidemia nos apropiamos de un concepto territorial que es el AMBA. Por ejemplo, muy pocas veces nosotros hablamos del AMBA en nuestros territorios cotidianos. Hablábamos del barrio, pertenecíamos a una ciudad o pegamos un salto a lo provincial o nacional. Pero con la pandemia empezamos a apropiarnos de que formamos parte del AMBA o no formamos parte del AMBA. Entonces empezaron a surgir las cuestiones de los lugares, de los territorios, y un poco nos hicieron acordar de que somos territorio, es decir, que nuestros cuerpos están territorializados, que nos movemos en coordenadas de tiempo, de espacio, y que esas coordenadas obviamente influyen en la cotidianidad de todos los días. Sí, de hecho, incluso esto generó, por lo menos ahora que estamos todos aislados en las redes, un debate muy fuerte en La Plata, que tiene que ver con que, bueno, nosotros somos la capital de la provincia de Buenos Aires. Se supone que tenemos que estar distanciados geográfica y políticamente de la ciudad de Buenos Aires para tener cierta autonomía e independencia. Y ahora resulta que aparecen en un decreto tratando de decir que nosotros somos parte del conurbano de la ciudad de Buenos Aires en lugar de ser una ciudad nítidamente distinta, como puede ser Mar del Plata, como puede ser Olavarría, como puede ser Bahía Blanca. Entonces esto generó toda una discusión, yo me acuerdo muy fuerte hace unos meses, cuando lo encajaron a La Plata como si fuese el AMBA, ¿no? Entonces la discusión de la conurbanización de La Plata, me acuerdo que digamos esta fue la etiqueta general del problema. Claro, lo que sucede es que ahí en términos territoriales y si querés ecológicos, sociales y políticos,
hay toda una misma unidad que da sentido a ese territorio. Lo que sucede es también que ahí hay una diferenciación dentro del imaginario de los sectores medios platenses con respecto al conurbano. Vieron que decir conurbano es como una entelequia de una zona no decible o no entendible a los ojos de un platense. Entonces, todo aquello que lo distinga de Capital Federal y del conurbano forma parte de la historia misma de la consolidación de la ciudad, cuando nació la ciudad y cuando se consolidó con esta idea de que somos distintos. Es decir, nos pasa muchas veces cuando vamos a las regiones del interior de la Argentina que nos dicen, ah, ustedes son porteños, o ustedes son parte de la zona portuaria, y hacemos todo un esfuerzo intelectual para explicarles que nosotros no estamos pegados a Buenos Aires y que no somos parte del conurbano. Bueno, está claro que son problemas de nosotros mismos, de cómo nos visualizamos, y también de lo que nos devuelve ese otro, de otro lugar, en relación a cómo nos visualiza, y de la fuerza en sí misma centrífuga que tiene el Capital Federal y el efecto espacial sobre todo ese territorio. Y eso, Marcelo, lo podemos trasladar acá mismo en La Plata. O sea, una cosa, el habitante del casco urbano, y ya quiero llevarte al trabajo que están haciendo, y el habitante de todo el Gran La Plata, en el caso este de Puente de Fierro. O sea, esa no asumir, por ejemplo, nosotros tenemos como símbolo de platense, muchas veces en las gráficas, el cuadrado histórico, el que diseñó Benoit. Pero la plata, el ejido, no es el... El ejido, claro. Es mucho más allá. Y es como que marca culturalmente también en cierta población, en cierto sector poblacional, esa cuestión. Parece que la plata para algunos es el cuadrado y el resto, bueno, arréglense como pueda. Ahí es lo que hay, es una tensión histórica, urbanístico, política y social entre ese cuadrado fundacional y el crecimiento de las periferias por encima y desbordando ese cuadrado. Entonces hay una tensión, hay un intento permanentemente desde lo político, desde el propio imaginario colectivo, de anclarnos y volver al refugio de ese cuadrado virtuoso planificado frente al desborde de lo caótico y no planificado. Pero también hay otra cuestión que está pasando con las grandes ciudades, es decir, las ciudades que están pegando un salto al millón de habitantes, que es la entidad de una ciudad como totalidad. Es decir, cada vez nos cuesta más pensar La Plata como una entidad total en la que fuimos parte. En general, nuestro vínculo es un vínculo más barrial, y del barrio a los sumos pegamos con la provincia, con la particularidad que los bonaerenses no tenemos un arraigo, nadie dice soy bonaerense, y entonces pegamos un salto del barrio directamente al componente nacional o regional. Claro. Entonces, ahí también hay un conflicto de cómo se piensan las ciudades en términos de totalidades integradas y que forman parte de mi cosmovisión ciudadana de todos los días. Y ya en la fragmentación de esas mismas ciudades, son como islotes, archipiélagos, y cada uno se vincula corporalmente y territorialmente con ese espacio específico, el espacio donde me desplazo para los acontecimientos barriales o el espacio donde voy a trabajar y vuelvo. Pero hay una gran dificultad porque ahí, claro, ya no me pienso como una ciudad total, y a su vez también desde la autoridad política tiende a la fragmentación, es decir, tiende a la desarticulación y no generar un sentimiento de pertenencia que nos una a un colectivo, en este caso el platense. Y si eso ocurre, sigue estando anclado a ese cuadrado, que es el cuadrado que hoy literalmente está devorado por las periferias y que no forma parte de ese imaginario, por lo menos en términos históricos. Ahora, es clave pensar, perdón, hace unos días atravesaba este debate de que la epidemia era algo nacional, mientras que la palabra pandemia representaba cuando el contagio atravesaba las fronteras nacionales y se convertía en regional o planetario. Esto, me parece clave pensar desde lo geográfico la problemática justamente de la transmisión de un virus, que es algo que necesita políticas públicas aplicadas a un territorio y a una población en un lugar determinado. ¿Cómo lo vivís en Puente de Fierro? Claro, ahí lo que ocurre en Puente de Fierro, que ocurre en todos los barrios populares, son los condicionantes y determinantes anteriores a la pandemia. Es decir, lo que hace la pandemia es exponenciar o volver mucho más visible, mucho más dramático la situación de lo que ya estaba sosteniéndose o generándose en los propios barrios populares. Es decir, problemas con el anegamiento, problemas de infraestructura urbana y saneamiento, problemas en la consolidación del hábitat y las viviendas, problemas de degradación y vulneración social. Es decir, esos condicionantes que se volvieron estructurales
en más de 50 años de historia, después son el escenario para una pandemia que obviamente no pregunta acá cuestiones de qué territorios o a qué lugares o a qué identidades perteneces. Entonces, la estrategia, y ahí aparecemos la agencia científico. La agencia científico-tecnológica lo que intenta es justamente dar respuestas de transformación, pero en relación con los propios barrios y en relación con los integrantes de ese barrio. En general, lo que nosotros tratamos de hacer en el proyecto es romper esa idea de vínculo vertical entre el monopolio del conocimiento que tienen los científicos con respecto a ciertos saberes o ciertos objetos de estudio o ciertas realidades, y los territorios. Vieron que hay una imagen de que, bueno, uno baja a un territorio y se supone que le dice a las personas cuáles son sus problemas, cómo resolver esos problemas o cuáles son las maneras para encarar esos problemas. Y lo que te devuelven esos territorios, en este caso los barrios y las propias comunidades y los agentes sociales, es que no necesariamente coincide con lo que vos conceptualizaste o diagnosticaste como problema a ser tratado. Entonces ahí hay una contradicción, una tensión, que se nos vuelve como un espejo invertido del lugar que ocupa la ciencia. Si va a ser un lugar solamente para monopolizar el saber o si va a ser un lugar para justamente traficar, transferir, intercambiar múltiples saberes. Entonces también ahí nos posiciona en una mirada, una visión científica del siglo XXI, si quieren mucho más humilde, si quieren mucho más porosa, si quieren mucho más abierta a otros saberes que no son ni menos ni más importantes que los saberes científicos y que tienen que ver con la cultura popular, que tienen que ver con saberes ancestrales, tradicionales o la propia cotidianeidad. Entonces, ahí un poco es, como uno diría, bajarse del caballo y establecer realmente un diálogo horizontal, en este caso vinculándonos para la pandemia, porque si no, siempre se arman dispositivos o acciones desde el propio Estado, del propio universo académico-científico, que tienen que ver con acciones muy direccionadas, normatizadas, de lo que debería ser el otro. Y el otro las puede arraigar o no, y te interpela en esas propias decisiones. Entonces acá el desafío era, justamente la palabra tenía que ver con eso, construir un sistema de vigilancia epidemiológico, pero comunitario. Es decir, que sea la propia comunidad la que se apropie de los seguimientos, del control, de la prevención de la pandemia y articule vínculos virtuosos, si quieren, de empoderamiento comunitario. ¿Y cómo hicieron esos primeros pasos en este desarrollo de esa red de autocuidado para lograr justamente esa simbiosis entre las distintas patas, entre el conocimiento científico, los saberes populares, y que se arraigue ahí y que sea efectivo en el sentido de los objetivos que se habrán planteado ustedes? Sí, nosotros teníamos una ventaja. La ventaja que había es que desde la agencia científica, desde Territorios Posibles por Utopías Reales, ya se venía trabajando en Barrio Puente de Fierro desde hace 5 años atrás. Es decir, había consolidado una red mínima de vinculación entre referentes barriales, organizaciones, que no éramos ajenos al barrio, no éramos una entidad que caía como paracaídas para decir qué había que resolver. Entonces, de esa red que se construyó, basada en conflictos, en tensiones, en acuerdos, en no tensiones, en no acuerdos, bueno, ahí estaba por lo menos un plafón, si ustedes quieren, como una especie de magma que posibilitaba de que haya mayor recepción o porosidad con esta idea de un sistema de vigilancia epidemiológico comunitario. La gran dificultad que teníamos es que para la propia comunidad, cuando se hacían las mesas de trabajo permanente, a lo largo de todos esos años, lo que nos devolvía la comunidad, que dentro de la jerarquía de problemáticas que asumía la comunidad, no estaba en el primer lugar la salud. Y en el primer lugar estaban las condiciones que formaban parte de esas necesidades imperiosas, básicas, de resolución del propio barrio, que tenían que ver con instancias del trabajo, instancias de agencia social, de incorporación a la vida cotidiana o institucional, de ser reconocidos como territorio, problemas que tenían que ver con la alimentación, con el saneamiento, con el hábitat. Entonces está claro, la salud aparecía muy relegada y con la pandemia, claro, hubo también una misma tensión al interior del barrio, porque más tarde, más temprano, la problemática de salud se empezó a imponer sobre las otras problemáticas o convivir con las problemáticas preexistentes.
Y eso, si nosotros hacemos un pantallazo de toda la articulación, nosotros empezamos en junio y ahora en julio lo estamos terminando, al principio dialogamos con esa tensión de, bueno, había una primacía de problemáticas que no coincidía con la problemática instalada de la salud asociada a la pandemia. Claro. Que era un poco también lo que ocurría más allá del propio barrio. Es decir, en los comportamientos ciudadanos, con los comportamientos medios, también no había una total aceptación de que había un clima distinto, epocal, o que punto bisagra entre un antes y después. Recién ahora nosotros estamos asumiendo, en términos de cuerpo, en términos de acciones, esta idea de que vivimos en situación pandémica. Entonces, esa misma dificultad es la que tuvimos que ir tratando con las propias dificultades al interior de la propia academia, porque obviamente, mientras nosotros resolvíamos estas cuestiones de concientización, de intercambio de saberes, a nivel institucional ocurrían las burocracias o los problemas que, bueno, el financiamiento, los presupuestos, las condiciones de legalidad e institucionalidad de los convenios que estábamos estableciendo, más las articulaciones con la autoridad estatal y la fragmentación a nivel municipal, provincial y nacional, con lo cual hacía mucho más caótico y mucho más dificultoso la intervención en territorios. Entonces, fue un aprendizaje de los mismos procesos, porque nosotros también teníamos que asumir, primero, que la comunidad no necesariamente consideraba los mismos problemas que nosotros, y segundo, que había un tiempo necesario a transitar, tanto por ellos, por nosotros, a esta idea de asumir una situación pandémica y cómo resolverla en comunicación entre ellos y la agencia científico-técnica. Claro. Ahora, perdón, ustedes trabajan desde una metodología de investigación de acción participativa, tengo entendido. ¿Cómo aplica eso en el cotidiano? ¿Cómo lo ven? Claro, acá la clave es esta. Si vos te posicionás en términos científicos desde otro lugar, es decir, si vos querés ir a la búsqueda de paradigmas científicos emergentes o alternativos, es decir, que un poco rompan esta idea de verticalidad, monopolio del saber, más asociada a una visión positivista de la ciencia, está claro que ese mismo paradigma, esa misma concepción, te obliga a vos a buscar enfoques o metodologías o técnicas que den cuenta y posibiliten, sean virtuosas a la hora de desplegar ese paradigma o esa articulación. En Latinoamérica hubo desarrollos, sobre todo muy consolidados, de investigación acción participativa. Valls Borda es un referente prototípico de este tipo de investigación. Y lo que hace es esto, es amalgamar el componente más tradicional de la investigación, que es generar conocimiento, el conocimiento situado, el conocimiento desde un lugar como objeto de estudio, con la idea de participación y acción de resolución de problemas y transformación de la realidad. Entonces, ahí se da un círculo virtuoso, porque mientras vos vas generando preguntas de intervención, de acción, y vas tratando de resolver problemas en contacto y en participación con la comunidad, después se generan conocimientos que son evaluables para volver a generar nuevas preguntas, para volver a generar nuevas intervenciones en el marco de esas propias respuestas. Entonces, ahí la idea, la clave era, primero, desaprender nuestros propios saberes enquilosados o corporizados, naturalizados de lo que es la ciencia. Es decir, que son nuestros lugares cómodos y seguros, ontológico, que uno se refugia como una manera de sentirse seguro en esa espacialidad. La otra, dejarse interpelar, dejarse provocar, dejarse cuestionar por ese otro que tiene otros saberes, que tiene otras prácticas, que justamente tensionan mis propios saberes y mis propias prácticas. Claro. Y en el camino de los acuerdos, no obviamente dentro de conflictos y tensiones, la búsqueda de respuestas más adecuadas desde la propia concepción de la comunidad y lo que siente la comunidad que debe ser resuelto. Entonces, ahí me parece que están ciertas dadas con las condiciones. Si uno va desde esa manera, bajo ciertos métodos y técnicas de trabajo, participativas, colaborativas, en mesas de trabajo permanente, aumentan las probabilidades de que se genere una sinergia que potencialmente mejore la situación tanto de esos barrios como la manera en que nosotros pensamos la realidad. Claro, realmente es una experiencia, una incorporar conocimiento y saberes populares a los conocimientos ya adquiridos desde el punto de vista, bueno, del ámbito universitario, desde la ciencia. Yo no quisiera dejar de
de preguntarte justamente, para graficarle a los oyentes, cuáles fueron los impactos que tuvieron en esta aplicación de esta red de autocuidado en lo específico con el COVID, porque ustedes desarrollaron esto en forma concomitante con el avance de la pandemia en nuestros barrios. Sí, nosotros en el marco de este escenario, el escenario de establecer ciertos niveles de conciencia de ambas partes para el agravamiento del problema, sí, lo que tuvimos que hacer nosotros es permanentemente generar charlas de comunicación o de intercambio con respecto a las problemáticas barriales y cómo se inserta esa problemática en el marco de la pandemia. Y además con una dificultad que agrava la situación, que era la no presencialidad. ¿Por qué? Porque está claro que nosotros, bajo la medida de la ASPO y la DISPO, no podíamos ir al territorio para establecer estas mesas de trabajo permanente o estos trabajos colaborativos que habitualmente se hacían en años anteriores. Entonces, ahí tuvimos que desplegar dispositivos desde tecnologías de información comunicacional, los famosos TICs, a través del WhatsApp, es decir, establecer contactos rutinarios y permanentes con los referentes de las organizaciones barriales, y también desarrollar productos comunicacionales como podían ser videos que permitan justamente establecer una especie de prevención o marco preventivo de seguimiento de posibles casos sospechosos o diagnosticados en el marco de la pandemia. Entonces, nosotros teníamos que tratar de fortalecer esa red vincular comunicacional, pero desde un formato virtual, y mientras tratamos de fortalecer esa red, mejorar los aportes tecnológicos para justamente llegar a ese objetivo de minimizar por lo menos el impacto de la pandemia durante todo este año. Y minimizar ese impacto era a través de lógicas de autocuidado comunal, es decir, lógica que la propia realidad de los referentes barriales, de los vecinos y de los agentes sociales practicaran sobre sí mismo para protegerse de ese avance exponencial de lo que significaba la pandemia. Y a su vez nosotros mejorar las interrelaciones entre el poder político estatal y el barrio. Es decir, es como que aceitar los mecanismos de interacción, porque obviamente la agencia científica lo que lograba sobre el barrio era visibilizar la problemática barrial, es decir, darle una entidad, una caja de resonancia para el poder político desde el impacto estatal. Y después articular una conflictividad que tiene que ver con la estructura estatal en Argentina, que es una estructura dividida en tres niveles: nivel local, municipal, nivel provincial y nivel nacional. Entonces, establecer acuerdos que sean acuerdos complementarios y que no sean acuerdos de tensión o de suplementación entre lo que hacía el municipio, pero que tocaba patas que hacía el territorio a nivel provincial, que hacía la agencia nacional. Entonces, ahí fue procesos de desaprender y aprender. Es decir, nosotros fuimos con un bagaje de dispositivos y fuimos con estrategias de protocolos sospechadas. Pero el movimiento se demuestra andando, los tipos se ven en la cancha. Bueno, ahí mismo tuvimos que desarrollar articulaciones alternativas, imaginativas, para mejorar esta red vincular y propiciar por lo menos estrategias de autocuidado, que era clave, porque era la única manera en que nosotros podíamos tener un impacto real sobre el territorio y los propios involucrados sobre sí mismos. Sí, ahí realmente lo que vos planteás, que tenemos un territorio único, pero después tenemos en el armado político, administrativo, tenemos distintos niveles. Por otro lado, si lo vamos al ámbito universitario, científico, tenemos distintas ramas, lo que llegamos a la conclusión que si estamos actuando sobre un mismo territorio, con sus habitantes y sus contextos, es necesario generar políticas de integración y de transversabilidad, no solo de los organismos públicos, sino también desde el conocimiento. Sí, eso es clave. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, es desde qué enfoque vos visualizás eso que sea clave o que sea parte de la cooperación o de la disputa. Si yo estoy anclado en un enfoque que considero al otro como una instancia superadora, o si querés, como un enemigo, o como una instancia más de rosca, lo que se habla, habitualmente se habla de la rosca, bueno, es poco probable
que desarrolle articulaciones virtuosas o sinérgicas. Lo más probable es que sea totalmente fragmentado, desarticulado. ¿Vieron hoy el debate del sistema de salud en la Argentina? Un poco da cuenta de eso. El sistema de salud en Argentina es la impronta histórica de agentes sociales que generan lobby y que tenían tensión al mismo Estado. Entonces hay una confluencia de tres subsectores que están fragmentados entre sí y al interior a su vez fragmentado por nivel nacional, provincial o municipal. Entonces esa lógica, que es parte de la lógica del sistema de salud, después se aplica en otros sistemas y que reproducen esa misma lógica. Entonces es muy difícil, porque para establecer diálogo como el que yo estoy haciendo con ustedes, es porque tenemos algo en común, un aspecto, si querés, sistémico, ideológico, ético, de lo, entender lo que es la ciencia, la comunidad, la transformación, el conocimiento. Entonces, cuando se generan estos vínculos, desde esos enfoques se facilitan las tareas. Cuando no, bueno, son tensiones, choques, disputas. Y bueno, ahí trata uno de privilegiar intereses colectivos sobre los individuales. Es decir, uno trata de llegar a acuerdos pensando cuál es el objeto primario de intervención y quiénes son los beneficiarios directos de esa intervención, que en este caso son los referentes barriales y la propia comunidad. Perfecto. Bueno, Marcelo, está más que claro, y realmente la labor que están desarrollando, buscando, me parece, asociándolo al manifiesto de la red científica, buscando esa justicia territorial que es necesaria que la tomemos con mucha firmeza. Por eso me gustaría, para terminar esta entrevista, que nos hable un poco de esa justicia territorial y de la otra cuestión que vos lo mencionaste en varios pasajes de tu exposición, del rol de los referentes barriales. Creo que está íntimamente ligado esta cuestión, ¿no? Sí, con respecto a la justicia territorial es todo un planteo desde una perspectiva, esto que estuvimos hablando minutos antes, desde este paradigma emergente, desde una idea de la ciencia como transformación y como praxis y como parte de las utopías reales. Nosotros habíamos planteado dentro del manifiesto, como un manifiesto de transformación y de praxis y de utopías reales, la idea de la justicia territorial como la confluencia de por lo menos cinco justicias: la justicia cognitiva, la justicia social, la justicia ambiental, la justicia política y la justicia económica. Está claro que todo confluye a un territorio o los territorios que dan cuenta de esas justicias o esas tensiones. Entonces, cuando uno habla de justicia territorial, está planteando eso, es decir, lograr la confluencia de esas cinco justicias a partir de territorios. Y cuando uno habla de territorios, está hablando de cuerpos en acción con otros objetos y otras institucionalidades. Y cuando uno habla de cuerpos, está hablando de agentes sociales y ahí aparecen los referentes. Clarísimo. Porque es clave eso. Ahora, nombrame algunos, porque seguramente o estén escuchando o puedan escuchar esto, y me parece importante rescatar quiénes están en la cancha, ¿no? Me parece clave. Sí, ahí es clave desde qué lugar yo me posiciono en términos de vínculos de poder. Es decir, si yo me posiciono desde un vínculo vertical, donde hay un poder, si quieren, más dominante, hegemónico, que subordina a los otros relaciones, porque se supone que yo soy la acumulación del saber y del poder de transformación, bueno, voy a encarar a ese otro y lo voy a encasillar en ciertos imaginarios y representaciones que se suponen coinciden o calzan con mi propio proyecto, paradigma de realidad. Ahora, si yo me dejo interpelar, me dejo tensionar, me dejo contradecir y desaprender, ese otro adquiere otra figura que no necesariamente corresponde a ese imaginario que ha aprendido en la propia formación académica. Ese otro tiene una humanidad, es un sujeto con sentires, con saberes, con prácticas, con imaginarios, con representaciones, con creencias, que no necesariamente coinciden con las mías, pero no por no coincidir, yo voy a tratar de subordinar o disciplinar en algún sentido o en un único sentido. Entonces, es clave desde qué lugar yo vinculo y me vinculo con esas prácticas, porque en el marco de la tendencia, o por lo menos de aumentar las chances de que haya ciertos niveles de horizontalidad, de equidad y de inclusión de esas prácticas, yo tengo la oportunidad de hacer otro tipo de transformaciones y también de aprender de ese otro.
Es decir, dejarme aprender y desaprender de mis propios saberes para generar algo nuevo, distinto, y a veces uno tiene miedo a eso distinto, a eso que los acomoda de las seguridades ontológicas, pero que me genera un escenario alternativo y que por lo menos aumenta las chances de respuesta que se necesitan en estos tiempos de crisis globales, regionales, nacionales y locales. Es decir, un poco la realidad lo que nos devuelve es, ¿estamos en condiciones de pensar alternativas con otros y esos otros incorporarlos a esos proyectos alternativos? Porque está claro que la crisis institucional y global que enfrentamos, sobre todo en este quiebre post-pandémico, nos va a llevar a esos territorios, a esos lugares, a esos escenarios. Es decir, se nos devuelve a nosotros como científicos que estamos dispuestos a pensar, a traccionar, a imaginar, a desear en términos de transformación con ese otro, en este caso de barrios populares y en relación con organizaciones y referentes. Bueno, Marcelo, realmente te agradecemos, se nos fue volando el tiempo, fue muy claro y seguramente te estaremos convocando para otra oportunidad para ahondar y por ahí convocando a algunos referentes sociales para charlar sobre estas cuestiones. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo desde Radio Universidad de La Plata. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la escucha a ustedes y a los oyentes y a su disposición en lo que necesiten. Muchas, muchas gracias. Un saludo grande. Muchas gracias. Y bueno, un saludo a toda la gente de Puente de Fierro. Buenísimo. Y a los oyentes de Tiempo Compartido, nos vemos el próximo domingo a las 7 de la tarde, como siempre, por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.